La decisión, anunciada ayer a las 3 de la tarde, hora de Washington, en el Rose Garden, en el Jardín Rosado de la Casa Blanca, el anuncio hecho por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, según el cual él ha decidido retirar a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito a finales del año 2015. Era una decisión que se había anticipado, más o menos por algunos medios de comunicación. Y con esto, ese país, Estados Unidos, se retira de un acuerdo que habían firmado 195 países. Solamente dos no lo habían hecho, no lo hicieron. Siria, que fue uno de los países, es el país al que se une Estados Unidos, y el otro había sido Nicaragua. Estados Unidos es el país que emite el 30% de los gases tóxicos del mundo y tiene solamente el 4% de la población mundial. Trump dijo que esta decisión va en el interés, a favor de los intereses económicos de Estados Unidos y de sus ciudadanos, y que no afecta el cambio climático, no perjudica el medio ambiente. Aquí la pregunta, y quiero, repito, hacérsela a Jean Martínez, es si el presidente Trump acertó con esta determinación o se equivocó, porque, por ejemplo, el diario The New York Times en el editorial titula diciendo que es una desgraciada salida. Por otra parte, David Brooks dice que el presidente Donald Trump está envenenando el mundo. Bill McKibben en el New York Times dice que es una decisión estúpida. Y Eugene Robinson en The Washington Post dice que el presidente Trump está abdicando el poder moral de Estados Unidos. Repito, Jan, ¿se acertó Trump o metió la pata? Yo creo que es mucho más que un error. Es una puñalada, un tratado que es verdad que era insuficiente, que fue logrado con muchísimos esfuerzos, que no era vinculante, pero cuya finalidad era positiva y estaba refrendada por la comunidad científica. Trump ha dado un enorme paso atrás, no solamente para Estados Unidos, que es lo que a él le importa, ese ciudadano de Pittsburgh, sino para todo el planeta. Y yo creo que ahí está la inconsciencia de su movimiento. Es decir, es un mal ejemplo para otros países. Ahora, muchos de los que no se hayan comprometido todavía del todo, que no habían especificado, aunque estuviesen dentro del tratado, cuántas emisiones iban a reducir, pues evidentemente van a tener menos ganas, porque van a primar la competitividad económica. Es un golpe fuerte, muy fuerte, a la comunidad científica. Es decir, en su discurso de ayer, Trump en ningún momento habló del motivo del tratado. Es decir, se están deshelando los polos, está aumentando la temperatura, está aumentando el nivel del mar, se están dando fenómenos extremos, hay catástrofes atribuibles científicamente al cambio climático. Todo eso desapareció, y al final, a la postre, lo que hay es una pérdida de liderazgo de Estados Unidos, una pérdida de liderazgo moral, una pérdida de ese liderazgo que con tanta dificultad había empezado a construir otra vez Obama, y que hemos podido ver en la reacción de Macron, en la reacción de Europa y de las otras potencias que se mantienen todavía fieles a ese objetivo común, que es enfrentarse a un fenómeno cuyas consecuencias son devastadoras. Es decir, esto hay que repetirlo, no hay que ser cortoplacista. Es decir, no se trata de que una mina pequeña en Kentucky vaya a cerrar o no, se trata de que el mar pueda subir 3 o 4 metros en los próximos siglos, algo que nosotros no veremos, pero que es la herencia que vamos a dejar y que ahora mismo, desde luego, Trump no ha mirado. Juan Carlos Hidalgo, ¿acertó o se equivocó Trump? Porque por una parte ha habido en las redes sociales comentarios que dicen que si él se hubiera puesto a pensar que al elevarse el nivel de los mares, el nivel de los océanos, como acaba de mencionar Jean Martínez Arens, posiblemente puede terminar inundado su hotel de Mar-a-Lago en Palm Beach, en la Florida, de pronto no habría tomado esta determinación. Y por otro lado, el alcalde de Pittsburgh, y hay que recordar aquí que el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ayer dijo, yo tengo que defender a Pittsburgh, no a París, para criticar justamente el acuerdo climático suscrito en la capital francesa a finales de 2015. Pues el alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, que es del Partido Demócrata, ayer en una entrevista en una cadena de televisión estadounidense dijo, yo no sé por qué el presidente Trump dijo eso, pero en todo caso, aquí en Pittsburgh, yo como alcalde sí voy a cumplir con la protección del medio ambiente que está pidiendo el acuerdo de París. Juan Carlos Hidalgo, ¿se equivocó Trump ayer o acertó? Bueno, yo lo hubiera hecho un poco diferente. Yo hubiera anunciado que envío el acuerdo al Senado,
como se supone que se debe hacer en estos casos, en donde un presidente firma un acuerdo, un tratado internacional y procede a enviarlo al Senado para su ratificación. Así es como establece la Constitución. Obama se brincó ese paso, como se brincó muchas veces la Constitución de Estados Unidos, y obligó a Estados Unidos a este acuerdo sin el consentimiento del Senado. Ahora bien, si Trump hubiese enviado este acuerdo al Senado, es muy probable o casi certero de que hubiera sido rechazado, incluso con votos demócratas. Y eso entonces hubiera quitado esta mala imagen que la administración Trump se ganó con esta, o aliviado un poco esta, la mala imagen que la administración Trump se ganó, generó con esta decisión. Ahora bien, hay que tener claro varias cosas. Primero que todo, está Estados Unidos abdicando, como dijo Jim Robinson, está abdicando a su liderazgo moral en temas de cambio climático. El mismo editorial del New York Times de hoy reconoce que en la última década Estados Unidos ha reducido sus emisiones de CO2 en 12%. Estados Unidos es el país industrializado que lidera al mundo en este momento en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una revolución tecnológica en Estados Unidos, que lo hemos comentado en este programa, que es la revolución del gas natural. El gas natural está suplantando al carbono como la principal fuente energética de Estados Unidos, y el gas natural es mucho más eficiente y mucho menos contaminante por unidad de energética producida que el carbono. Y esta es una tendencia irrestricta de los acuerdos internacionales, irrestricta de las medidas ambientales tomadas por Obama, que estaban frenadas en las cortes, recordemos, y que va a continuar ocurriendo en los próximos años. Así que yo hubiera enfatizado ese mensaje, el hecho de que los europeos, muchos de estos países europeos, que no cumplieron con las metas que ellos mismos se habían puesto en el protocolo de Kioto, tienen poca autoridad moral para venir a darle lecciones a Estados Unidos en materia de reducción de emisiones de carbono, cuando es Estados Unidos, a través de la innovación, a través de las fuerzas del mercado, a través de la tecnología, que está reduciendo de una manera significativa sus emisiones y que está liderando el mundo en ese norte. Así que yo habría cambiado un poco el énfasis, en lugar de hablar de empleos y de todo, que eso no es aquí el punto, hubiera hablado sobre los impactos que está teniendo la revolución tecnológica en Estados Unidos y cómo el Tratado de París era puro teatro político. No va a reducir de manera ni siquiera perceptible el grado de aumento en las temperaturas globales, y sí imponía fuertes costos, no a la economía de Estados Unidos, sino principalmente a las economías de países en desarrollo, que son los que más necesitan fuentes de energía barata. Leonardo Cutiño está de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo en el sentido de que, por una parte, el acuerdo de París sobre el cambio climático fue en cierto modo un teatro político, y por otra parte, tal como dice Juan Carlos Hidalgo, Eugene Robinson, el columnista de The Washington Post, no tiene razón cuando dice que el presidente Donald Trump, con la determinación que anunció ayer en el Rose Garden, en la Casa Blanca, está abdicando el poder moral de Estados Unidos. Leonardo. Sí, yo concordo con los dos compañeros, porque pienso que el tema del medio ambiente lamentablemente es marcado por extremismo, ¿no? Sea por quien hace la defensa y quien tiene dudas sobre el tema, por ejemplo, de los dos cambios climáticos, ¿no? Pero entre los extremistas hay la ciencia, y la ciencia es el punto que puede ser el punto de equilibrio entre aquellos que creen o no creen. Perdón, porque aquí no hay convicción, hay que tener la certeza con base científica. Pero Juan Carlos está correcto cuando habla que Trump, más una vez, actuó de forma extremista. Podría haber actuado con forma más celeral, actuando de forma más política, pero me parece que esa no es una característica de Trump, perdón, que hace las cosas como le dan la cabeza y siempre trae para él mismo toda la responsabilidad del hecho. Pero es verdad que los cambios están respaldados por mucha ciencia de buena calidad. Pero hay también mucha información falsa en torno a los cambios. Entonces hay que limpiar la reflexión sobre esto. Juan Carlos está muy, muy, muy correcto cuando dice que los Estados Unidos desarrollan un papel importante ya haciendo cambios desde el gobierno Obama, que redució emisiones, al paso que países como China no hacen nada para esto. Por ejemplo, mi país, Brasil, he hecho mucha cosa con combate al desmatamiento de la floresta en la Amazonía, pero en los últimos años empieza a volver. Entonces, la verdad, el desafío de los cambios climáticos es mucho más grande que el Acuerdo de París. Entonces, todos los países han que hacer alguna cosa, hay que hacer una cosa, perdón.
pero transferir la responsabilidad solamente para Estados Unidos me parece un poco injusto. Jean Martínez Arens, ¿qué efectos puede tener esta decisión de Trump, primero en sus electores? Hay gente que considera que los electores de Trump pues están muy contentos porque él está cumpliendo una promesa de campaña, por una parte. Y por otra parte, ¿qué consecuencia puede tener con los líderes de los otros países? Ayer Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, dijo que no se puede renegociar el acuerdo tal como había planteado Trump, que el acuerdo ya está firmado, por una parte, y que por otra parte no hay un planeta distinto a aquel en el que vivimos, que es este, la Tierra, y que por lo tanto ahí no hay plan B. ¿Qué efecto puede tener esta decisión de Trump en los electores del presidente estadounidense y en líderes de países como los de la Unión Europea e incluso la China? No, yo creo que para sus electores es una fidelización de voto, es decir, le está cumpliendo una promesa. Trump no se ha movido realmente de donde ha estado siempre. Él ha despreciado el Acuerdo de París, lo ha expresado así en sus libros, lo ha expresado así en sus discursos. Él nunca ha estado de acuerdo con las teorías científicas del cambio climático, no nos equivoquemos. Este no es un presidente científico, ni siquiera es un presidente culto. Es un presidente que tiene enormes problemas para comprender los problemas globales. Pero, de cara a sus electores, él ha cumplido una promesa y está siendo un presidente fiel a aquello que dijo. Y eso, en cierto sentido, yo creo que ha pesado en esta opción. Ahora, para Estados Unidos, en términos internacionales, que es algo que le importa poco, estamos viendo que Trump es un presidente que se mueve en términos aislacionistas, de una América que se pliega a sí misma, que no le preocupa negociar, que no le preocupa hablar, que no le preocupa comunicar con sus socios, está teniendo muy mala fama. Es decir, en Europa Trump es posiblemente el peor presidente que ha tenido Estados Unidos desde hace mucho. No sé, la comparación hasta hace poco era Nixon, pero yo creo que ya lo está superando en términos de opinión pública. Lo que vimos anoche con Macron dando una explicación pública, una contestación pública a una decisión soberana de un presidente de Estados Unidos, es algo que no habíamos visto en muchísimos años en la política europea. El comunicado conjunto que ha habido entre Francia, entre Italia y Alemania en contra de la decisión de Estados Unidos y diciendo que no se renegocia nada, que por otra parte eso sí que es un teatro, decir que uno quiere renegociar pero primero irse, ahí estamos viviendo un momento de deterioro de la imagen de Estados Unidos, de la imagen exterior. Ahora, aquí lo que está compulsando Trump es el voto. Trump ya lo ha dicho más de una vez, él quiere volver a presentarse a las elecciones y posiblemente en su electorado él está jugando correctamente la baza electoral. Ahora, no todo se reduce a la baza electoral, ¿no? Leonardo Gutiño, ¿está perdiendo puntos Estados Unidos como líder mundial? Sí, sin duda, hace tiempo, yo creo, desde antes de Trump, porque pero ahora está más grave la situación porque tratan Trump no como con credibilidad, tratan Trump como un presidente rústico, ¿no? Un presidente que, como mi colega dice, sin cultura, que no actúa en el campo político de forma adecuada. Y esto hay un costo, verdaderamente hay un costo para Estados Unidos y para el liderazgo de Estados Unidos, que ya estaba amenazado en otros aspectos, que va desde la influencia del Medio Oriente y otras regiones, pero juntando todas esas piezas, Estados Unidos hay que pensar y recuperar el papel, porque el vacío que Estados Unidos va dejando con estos hechos va a ser preenchido por otros países, otras potencias, y que no puede ser bueno para todo el mundo, porque puede ser un cambio con reflejos muy negativos, y los Estados Unidos son responsables por esto. Juan Carlos Hidalgo, a quienes dicen que esta medida la pudo anunciar Trump ayer o la anunció ayer con una segunda intención, era desviar precisamente el foco de la noticia que en Estados Unidos estaba en esas investigaciones que está llevando a cabo ya un fiscal independiente, el señor Robert Mueller, sobre los nexos entre Rusia y la campaña de Donald Trump. ¿Puede ser eso cierto o es una teoría muy exagerada y muy reforzada?
Puede ser cierto, pero el tema de la investigación de Rusia no se va a ir con el con la cuestión de París. Más bien va a acrecentar la animosidad que sienten los rivales de Trump hacia el presidente, y esto va a hacer que entonces se intensifique el ataque en muchos frentes que está recibiendo el presidente Trump en este sentido. Así que yo no creo que eso, si fue una estrategia en ese sentido, yo no creo que vaya a brindarle muchísimos réditos. Más creo yo, una teoría que oí ayer y que lo oí por fuentes que cercanas a la Casa Blanca, de que esto tuvo mucho que ver con el presidente Macron. La reunión que tuvieron Macron y el presidente Trump la semana pasada durante la visita de Trump a Europa, al parecer enervó un poco los nervios de Trump, porque Macron fue un poco intempestivo en la manera en que trató al presidente, y más bien lo forzó, o no lo forzó, ¿cuál es la palabra? Lo incentivó a tomar esta medida radical como una manera de desquitarse por las palabras que tuvo Macron hacia él en su visita a Europa. Recordemos que estamos con un gran bebé aquí. Este es un presidente que no actúa normal, como ya lo han dicho aquí Jan y Leonardo. Hay que saber manejar a Trump. Si los presidentes europeos quieren tener un líder menos conflictivo en la Casa Blanca, hay que saber manejarlo. Lo vimos muy bien cuando Justin Trudeau visitó la Casa Blanca. Él se supo manejar bien con el presidente estadounidense. Aún así, le costó una pequeña guerra comercial con Canadá, pero por lo general no ha habido mayor incidencia en la relación entre dos líderes muy disímiles. Pero si usted tiene a Trump y usted le va a dar un sermón, usted lo va a sermonear en público, probablemente eso va a traer consecuencias. Y según lo que escuché ayer, eso tuvo mucho que ver con la decisión de Trump de salirse del Acuerdo de París, a pesar de que tenía asesores muy cercanos, empezando con su hija, que le estaban diciendo que no lo hiciera.